podríamos decir que el teatro aparece cuando las personas empiezan a ser conscientes de lo importante que es la comunicación para las relaciones sociales. Y para lograrlo, utilizan elementos de la escenificación teatral. Imitan algunos animales, mezclan el movimiento, los gestos con la música y la danza, añaden las palabras y utilizan objetos para expresar roles o estados de ánimo. Y a través de todos estos elementos, cuentan historias. Cada día, al despertarnos, cada uno cuenta una historia diferente. Pero entre nosotros, hay algunos que deciden contar estas y otras historias dejando sus huellas en un escenario. Un lugar para nuestro teatro. Huellas en el escenario. Hoy volvimos a la sala ATTP en Santa Rosa, que reabrió sus puertas en las vacaciones de invierno, luego de terminar con las obras de refacción y remodelación del lugar. En el marco de la 12ª edición del Festival Infantil Invierno más Vacaciones igual Teatro, nos encontramos con Hernán Medina, más conocido como Choc, su nombre artístico, de la productora de arte de General Pico. En esta oportunidad, Choc estrenó su espectáculo Tres Veces Feliz. Y contame de qué trata Tres Veces Feliz. Tres veces feliz, porque hay gente que dice, ¿cómo andas? Bien. Y con el bien como que medio se conforman, ¿no? Y como salir de la mediocridad, decir, bueno, estoy bien. Y hay gente que no busca estar re bien o estar o excelente. ¿Por qué no, en vez de decir feliz, decir, bueno, tres veces feliz y buscar el porqué? Entonces este personaje se encuentra en un escenario con diferentes elementos y, bueno, hay un manual para hacer un espectáculo. Se encuentra con el público y, como todo clown, no le gusta irse de escena, trabaja con el ridículo, trabaja con el fracaso, con sus victorias, siempre acompañado por el público y, bueno, desarrollando diferentes disciplinas. Y, bueno, es toda una aventura. Hoy que fue el estreno, fue así como ver el terreno de qué trataba esto, porque si bien uno lo puede tener en la cabeza, lo puede tener escrito, otra cosa muy diferente es volcarlo, tener al público enfrente, estar con el escenario y bueno, ver la reacción, porque cada público es diferente, de una función a la otra uno ya no es el mismo, entonces es el aquí y el ahora del teatro. Hace un tiempito que tenía ganas de hacer una nueva obra, un unipersonal, y se dio la oportunidad de estar acá en el Festival de Invierno en el Teatro ATTP, que no es la primera vez que estoy, ya tengo un par de actuaciones, conozco el lugar, conozco a los chicos que están acá trabajando y, bueno, les agradezco que hayan pensado en mí para ocupar, ¿no?, dos fechas lindas acá en Vacaciones de Invierno. Se trabaja con monociclo, malabares, música, una trompeta. Hay también diferentes participaciones de la gente. A mí me gusta trabajar mucho con la gente, no reírme de la gente, sino que ellos se puedan reír conmigo sobre algo. Trato de desarrollar un poco más el chiste en vez de ir a lo chabacano, de ir al chiste fácil, de trabajarlo un poco más para poder, digamos, sacar un poquito más de jugo, ¿no? ¿Qué
se va a encontrar el que viene a ver Tres Veces Feliz? Y se va a encontrar con una odisea de un personaje que no sabe bien qué hacer y va a buscar por todos los medios esto de que al final de la función no solamente él, sino que el resto del público lleguen como a un mensaje, ¿no? De por qué Tres Veces Feliz. A ver. Mirar al público con ojos bien, bien grandes y ojos de pescado. Más allá de realizar un espectáculo, yo creo que uno como artista tiene que dejar un mensaje,